un ratito después de esta nota, todos los dirigentes del fútbol argentino en AFA aprobaron los nuevos torneos. A grosso modo, bueno, va a haber un solo campeón y va a haber tres descensos, solamente, justamente, por la tabla de promedios. Con los torneos más o menos quedó igual, se resolvió el cambio más profundo fue ese primer descenso, que era por suma de, digamos, al que menos puntos sumaba, que como era muy difícil congeniar dos sistemas de descenso en un torneo largo, que era largo a efectos del descenso, se decidió que sean tres descensos por promoción. Se trató el tema de que el campeón no pueda ir... Por promedio. Iba a ser torneo inicial y torneo final. Torneo inicial, torneo final. Y un solo campeón. La Copa Libertadores clasifica al ganador del torneo inicial y el ganador del torneo final. El tercero es el que más puntos saque en las 38 fechas. El cuarto es el mejor ubicado en la Copa Sudamericana. Y el quinto es el campeón de la Copa Argentina.